Artesanía con Corazón, del 4 al 13 de octubre en el Museo del Ejército, aquí en Toledo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Esther. Sí. ¿Y nos puede contar qué está haciendo? Bueno, pues estamos haciendo aquí demostraciones de mazapán, porque tenemos una empresa en la Puebla de Montalbán. Que hace mazapán como se ha hecho toda la vida, de una forma artesana, no lo que últimamente hay, y con el mejor producto que hay, que es la almendra marcona, que es el producto nacional, azúcar y un poquito de miel. Y luego, sobre todo, lo importante es el amasado que hacemos nosotros manual, que no es hecho a máquina, que es hecho a mano, que damos una textura pues mucho más suave, mucho más al paladar, no queda ese granulado que queda cuando se hace a máquina. ¿Y cuánto tiempo llevan haciendo este tipo de mazapanes? Pues este mazapán se lleva haciendo desde hace más de 40 años, porque esta empresa es familiar, entonces ha ido pasando tradicionalmente de padres a hijos, y entonces se lleva haciendo hace muchos años. ¿Y por qué esta forma en concreto? Pues en concreto porque es la forma de conservar lo que es la artesanía y el producto artesano de toda la vida, y de lo que se trata es eso, de promover que el producto no cambie y que siga siendo de la misma calidad y con la misma consistencia que era en el momento en que se empezó a hacer. Bueno, el mazapán es un producto navideño, evidentemente en época de Navidad se vende muchísimo más, hay un gran tirón, pero sí que aquí en Toledo hay una gran tradición del mazapán, entonces en el centro de Toledo sí se vende mucho en las pastelerías, se vende mucho para tomar el café, cuando se toma el café, lo típico que se pone una galletita, pues aquí se lleva mucho también el mazapán, entonces sí se suele vender, es muy turístico, pero evidentemente el enganche turístico, el enganche está en Navidad, es la época que se hace todo el mazapán, la mayoría del mazapán. Únicamente podemos decir que sí, que utilizamos almendra, almendra marcona, que es la almendra de España, la de mejor calidad. Utilizamos azúcar, utilizamos miel y bueno, a partir de ahí saber mover las manos mucho. Ya veis que para hacer las figuritas hay que saber mucho mover las manos. La almendra primero se tiene que poner en remojo, o sea, tiene que estar unas horas en remojo cogiendo humedad. Después hay que pasarla por unos rulos que son de piedra, o sea, los que nosotros tenemos son de hace 40 años, entonces todavía son rulos de piedra, el típico rulo que va, entonces la almendra va, se mezcla primero en un container, toda la almendra humedecida y con el azúcar y la miel, y se remueve, toda esa masa pasa por los rulos y se queda hecho esto. Esto luego hay que batir, hay que amasar. Una vez que hemos hecho esto, hay que pasar a hacer esto. Es las manualidades, lo que llamamos las manualidades, que es hacer figurita por figurita. Luego esto pasa por un horno, que tiene como unos 13 metros de largo aproximadamente. Va pasando muy despacito en el horno. Hay diferentes temperaturas a lo largo del recorrido de los 13 metros. Y cuando sale por el otro lado es cuando le damos el baño de brillo, para que quede muy mona, muy bonita, porque en realidad solo hace eso, adornar un poquito y que quede muy bonita. Y después dejar enfriar el producto, o sea, no se puede envasar el producto en caliente, hay que dejarlo enfriar y a partir de ahí envasar.